Colombia hemos venido en una política criminal que profundiza sus problemas en el tiempo. Básicamente, para describirlo de una manera sencilla y esquemática, en esa política se persigue de una manera eficaz y con mucha severidad los pequeños delitos y a las personas que tienen, digamos, una responsabilidad mínima dentro del universo de hechos criminales que se cometen en Colombia, y se deja en la impunidad a los grandes bandidos, delincuentes y criminales. En las calles, en las oficinas, en el Estado, en sus más altos niveles, están los, digamos, responsables de la mayor corrupción y de crímenes de lesa humanidad, mientras que las cárceles están saturadas de personas que han cometido pequeños delitos. Esa situación, en vez de haber sido corregida, se ha terminado convirtiendo en una situación cada vez más común, lo que se ha llamado el surgimiento del populismo punitivo en el Congreso de la República. El creer que se gana el favor de la ciudadanía aumentando y ampliando las penas y los tipos penales. Y la situación es que mientras eso ocurre, es decir, mientras que es cada vez mayor el número de personas que se detienen y que no reciben rápidamente una decisión judicial, el Estado actúa de manera mezquina para darle presupuesto al sistema carcelario y penitenciario. Si a esto se suma una gran corrupción, si a esto se le añade que la cárcel es también un micromundo en el cual hay necesidad de salud, de educación, de una serie de servicios que tampoco cuentan con una adecuada asistencia del Estado, llegamos a lo que la Corte Constitucional ha denominado un estado de cosas inconstitucional, es decir, a la negación de los derechos y a la dignidad de las personas. Es necesario eliminar la corrupción, que es omnipresente en todo el sistema carcelario y penitenciario y en el IMPEC, por supuesto.